Listo. Siempre háganme recordar también, a veces uno se olvida de grabar, hay que estar pendiente de eso también, ¿no? Ahora, miren, voy a borrar todo esto y voy a volver a repasar lo que es el duplicar un objeto, ¿no? Habíamos dicho que duplicar un objeto, cuando un diseño requiere de varios objetos con la misma medida, o sea, iguales, podemos duplicarlos. Menú edición, duplicar o podemos presionar control D. Menú edición, duplicar, control D. ¿Ya? Y la otra forma es con el mouse, tú mover, mueves y sin soltar el botón izquierdo presionas el derecho. Eso es duplicar. Sin soltar el botón izquierdo presionas el derecho. Ahí está. ¿Ya? Eso es duplicar, jóvenes. Eso es duplicar. Ahora vamos a aprender un poco lo que es seleccionar objetos. Voy duplicando varios. El Corel, a diferencia de Illustrator, jóvenes, mire. Para seleccionar un objeto, lo tiene que enmarcar todo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a duplicar acá tres elixires. Ahí hay tres, ¿no? Si yo quiero seleccionar uno, yo le hago clic y ya está seleccionado. Ahora, si tú me preguntas, ¿para qué selecciona, profesor? Para aplicarle, como por ejemplo, color de relleno, así, un color de contorno, clic derecho. Por ahí me preguntaron color de contorno, clic derecho se hace, clic derecho sobre el color y acá arriba podemos darle ancho al contorno. Ahí está, ¿eh? Para eso se selecciona. Ahora, si yo quisiera seleccionar dos, por ejemplo, ya tendría que con la herramienta selección, que es la flechita negra, tengo que enmarcar así. Así. Para que el CorelDRAW lo pueda seleccionar, jóvenes, tiene que enmarcarlo en su totalidad. Ahí. Si no lo enmarca, por ejemplo, si yo lo hago hasta acá, no lo he enmarcado, solamente he enmarcado más de la mitad, hasta ahí. No lo va a seleccionar, mira, ya está, no hay nada de selección. Tiene que enmarcarse. Ahí. Y ahí va a seleccionar los dos. Ahí está, ¿ven? Y ya se le puede dar algunas propiedades, ahí está, ¿ven? Eso es seleccionar. Si yo quisiera seleccionar los tres, tengo que enmarcar los tres. ¿Ya? Así de esta manera. Porque si no llega, por ejemplo, si yo hago hasta aquí el tercero, no lo va a seleccionar porque no lo ha enmarcado en su totalidad. Eso es. Así trabaja el Corel, ¿ya? Ahora, si tú quisieras que solo con chocar, seleccione, eso el Illustrator trabaja de esta manera, por ejemplo. Si yo quisiera que solo con chocar así ya lo seleccione. Porque normalmente no es así. Miren, si yo hago hasta aquí, no lo va a seleccionar. Tengo que enmarcarlo hasta ahí, ya selecciona. Si tú quisieras que funcione así, solo apenas lo toque y ya seleccione, tienes que hacerlo presionando la tecla Alt. La tecla Alt. ¿Ya? Mira, por ejemplo, yo selecciono así, no, no lo selecciona ya. Pero si yo presiono Alt y choco ahí, mire, apenas lo choca. Ya lo seleccionó. Con la tecla Alt presionado, apenas choca, ya lo selecciona. Ahí está, ¿ven? Vamos a cambiar el color, ahí está. Eso es una diferencia de selección, ¿ya? Vuelvo a repetir. Si tú no presionas Alt, tienes que enmarcar todo para que se pueda seleccionar. Si no lo enmarca y solo lo choca, no lo selecciona. Ahí está, ¿ven? Solo uno seleccionó. Si yo presiono Alt, apenas lo choca ahí, miren, ya chocó los tres, ya lo selecciona. Si no entiendes, dime, profesor, vuelvo a repetir, ¿ya? Para poderles explicar. Ahora, también hay múltiple selección. Por ejemplo, yo quisiera seleccionar este, este y este, así, tres separados, ¿ya? El de aquí, el de aquí, el de acá, tres separados. Normalmente, así como estoy haciendo por acá, no lo voy a poder hacer.
Pero sí lo haría si es que trabajo con la tecla Shift. Miren, ahí lo seleccioné. Vuelvo a repetir. Si hace clic a uno, se presiona la tecla Shift. Shift es la flechita. Algunos teclados se llaman mayús, ¿no? Presionas Shift, no lo sueltas. Y vas haciendo clic y clic a los que quieres seleccionar. Y luego sueltas el Shift y ya están seleccionados. Voy a darle color para que te des cuenta que ya lo seleccionó. Mira, a ver. ¿Ven? Con la tecla Shift se hace múltiple selección, joven. ¿Ya? Por ejemplo, el de aquí con el de acá, estos dos quiero seleccionarlos sin moverlos. Hago clic a uno, presiono Shift, hago clic al otro, suelto Shift y le doy color. Ahí está, ¿ven? Eso es una múltiple selección. ¿Bien? Es importante saber seleccionar. Este conocimiento que te estoy dando ahorita, no solo lo vas a usar en Cole, lo vas a usar en otros programas de diseño. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo lo que es seleccionar? ¿Se va aprendiendo? Anoten en sus apuntes. Cuando uno quiere seleccionar en Cole, tiene que enmarcar todo. Si tú no quieres que se seleccione apenas choque, se presiona, ¿ah?, la tecla Alt. La tecla Alt te va a permitir seleccionar apenas choque, mira. Si tú quieres seleccionar múltiples, o sea, salteado de diferentes lugares, presionas Shift y seleccionas haciendo clic, clic, y al final sueltas Shift y le das color. Bien, joven. Eso es seleccionar, ¿no? Eso es saber seleccionar. Vamos a suprimir todo esto y vamos a hacer un pequeño diseñito y ahí vamos viendo otras propiedades. Por ejemplo, duplicar como te he enseñado, ¿no? Hace un momento te he enseñado a duplicar con el mouse. Eso nos va a servir para hacer lo siguiente. Así. Miren, vamos a hacer esto. Voy a dibujar un círculo de 80 por 80. Así. Y vamos a darle un color. Puedes darle cualquier color. Voy a darle un color negro. Voy a darle a ver, un rojo. Voy a darle. No. A ver, un azul. Ya. Le doy un azul. Y le voy a dar un contorno celeste. ¿Cómo se da color de contorno? Clic derecho. Ya está. Y acá le voy a dar un ancho. Ahí. Luego voy a dibujar otro elipse, pero con esta forma, así más o menos. Ahí ustedes lo calculan de esta manera. Se le puede dar medida también, ¿no? Puedo darle, por ejemplo, pero ustedes no se basen en la medida. Ustedes pueden trabajar a sus medidas también. Ya, por ejemplo, le voy a dar acá 16 por 40. Hasta ahí tengo mi elipse de esta manera. Y con la herramienta selección, voy a seleccionar la herramienta selección. Voy a hacerle un clic para ver su otro estado que hace un momento les enseñé para poderlo inclinar o rotar, ¿no? O girar. Pues lo voy a girar y voy a formar este dibujo. Mira acá. Giro. Y lo duplico. ¿Cómo se duplica con el mouse? Clic derecho, clic izquierdo, los dos juntos. No sueltes el izquierdo y presione el derecho. Ya está. Nuevamente voy a girar otro. Sin soltar el izquierdo, presione el derecho, duplico. Ya está. Y por último, vamos a hacer otro. Sin soltar el izquierdo, presione el derecho. Y listo. Listo, jóvenes. Miren, he hecho un dibujo. Y he utilizado la técnica de duplicar con el mouse. Por eso les digo, aprendan, practiquen esto. Practiquen esos minutos de receso para que lo practiques tú. Así, mira. ¿Cómo es duplicar con el mouse? Mueve, sin soltar el izquierdo, presionas el derecho. Así. Sin soltar el izquierdo, presionas el derecho. Los dos juntos. Ya se puede duplicar. Entonces, esa técnica lo estoy utilizando acá. Voy a volverlo a repetir. Ahí está. Dibujamos este elipse. Yo le he dado 16 por 40. Y vamos a girarlo. Le hacemos clic para poder ver estos ejes.
movemos, lo rotamos, y aquí, cuando llegues aquí, lo duplicas. Está. Lo rotas, cuando llegues aquí, lo duplicas. Lo rotas, cuando llegues aquí, lo duplicas. Bien. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bien, ya voy a, el número de mi celular lo voy a colocar en la plataforma, ¿ya? Miren, jóvenes, entonces, todo esto tiene que practicar, aparte hay un videíto que el de la clase que se está grabando. Y ustedes tienen que repasar el video para que puedan practicar. Voy a repetir esto, ¿no? Esto de duplicar es simple, sin soltar el botón izquierdo, presionas el derecho, Juan. Es sencillo. Tienes que practicarlo. Dibujas. Así. Sin soltar el botón izquierdo, presionas el derecho. Vas duplicando así. Ahí está. Practica. Te dije hace un momento, practica esto para poder hacer este diseñito que estoy haciendo. Aquí he dibujado un elipse de 80 por 80. Y acá he dibujado un elipse de 16 por 40. Ahora voy a rotarlo. Voy a rotarlo de la siguiente manera, ¿no? Miren, hacemos un clic y lo rotamos. Para rotarlo tienes que hacerlo desde aquí, ¿ves? Sí, haces clic acá y vas rotando y tú mismo vas midiendo ahí. Y luego vas midiendo ahí. Y vas duplicando. Clic izquierdo, clic derecho. Mira, clic izquierdo, clic derecho, duplico. Y ya tengo ya este dibujo. Bien, voy a seleccionarlo ahora, miren. Selecciono todos y le voy a dar un poquito más de ancho acá. Le voy a dar 0.5, ahí está. Y le voy a dar un color. Le voy a dar color blanco. O un celestito también. Ahí está, ¿ya? Selecciono, clic derecho en el celeste y ya tiene el color celeste. No está muy cuadrado, voy a volverlo a hacer, ¿ya? Voy a volverlo a hacer. Vamos a ver. Ahora sí. Se le hace clic y vamos rotando así para ir haciendo este dibujito. Ahora sí, ahí está mejor. Seleccionamos todo así, ¿no? Lo marcamos todo y le doy color celeste, clic derecho en el celeste y acá le he dado un poquito más de ancho al contorno. Acá. Ahora, como es un dibujo conformado por varios, se recomienda agrupar para poderlo mover en grupo. ¿Ya? Se recomienda agrupar para poderlo mover en grupo. Entonces, para agrupar puedes hacerlo de muchas formas. Se selecciona lo que tú quieres agrupar. En este caso hay varios elipses que quisiera agruparlos. Se selecciona así. Y acá arriba hay un botoncito que dice agrupar objetos. ¿Verdad? Dice agrupar objetos ahí.
Haces clic y listo, jóvenes. Esto ya está agrupado de tal manera que lo puedes mover en grupo. Mira, ya lo puedes mover en grupo y hacer esto. Ahora, tú te recuerdas que faltó un dibujito acá, faltó un elipse pequeño acá. Entonces, quisieras desagruparlo para volverlo a agrupar, puedes hacerlo. Mira. Se le hace clic y acá arriba aparece lo que es desagrupar. ¿Ya? Se puede desagrupar, se puede volver a agrupar. Entonces acá arriba encontramos desagrupar y ya lo va a desagrupar. ¿Ya? Voy a dibujar un elipse pequeñito así. Y pueden darle 5x5, lo dibujan, lo colocamos acá en el centro y le voy a dar las mismas propiedades. Así, ¿no? Ahora sí, voy a volverlo a agrupar y repito, se selecciona todo y acá arriba se agrupa. Y listo, jóvenes, ya tengo mi diseñito acá. Ahí está. ¿Eh? Así de facilito hemos hecho un pequeño dibujo, un logotipo, se puede decir. Ahí le podríamos colocar texto, ¿no? Y va mejorando el diseño. Hasta ahí, preguntas, preguntas. Voy a mandarles esta captura para que ustedes puedan hacerlo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp les estoy enviando. Ahí está. Para que ustedes puedan guiarse y tratar de hacer este diseñito. Miren los videos. Para que puedan aprender más, ser más rápidos. Al principio, cuando recién, como recién están aprendiendo, algunos no, de repente tienen un conocimiento previo. Como ustedes recién están aprendiendo, van a hacerlo lento, despacio, tranquilos. ¿Ya? Conforme van practicando, van a tener esa destreza de hacerlo más rápido. Entonces, todo depende de la práctica. Todo depende de la práctica. ¿Bien? Vamos a hacer otro dibujito, a ver, vamos a hacer otro dibujito repasando lo que es la rotación y repasando lo que es el duplicar, ¿no? Duplicar objetos con el mouse. Voy a ir a la página 2 y voy a dibujar un elipse, aquí, un elipse. Ahí está. Voy a darle una medida, ¿ya? Un poquito más pequeño voy a dibujarlo, no muy grande ahí. Vamos a una medida, 20 por 50. 20 por 50. Y aquí vamos a darle, vamos a rotarlo. Voy a hacerle otro clic y el eje de rotación, lo voy a mover. Así, acá bajito, ¿no? El eje de rotación lo voy a mover acá abajo. Y lo voy a duplicar. Vamos duplicando. Primero te voy a enseñar así sencillo, ¿ya? Vamos a duplicarlo así, mira. Ahí uno. No nos va a salir tan derecho. No se preocupen, poco a poco van a ir aprendiendo. Pero lo que quiero es que vayas practicando esto. Duplicar. Así vamos duplicando. Así vamos duplicando, vamos duplicando, vamos duplicando y vamos duplicando. Así. Y listo, jóvenes. Miren, ya tengo este dibujo. He duplicado y he rotado. Voy a volverlo a hacer, ¿ya? Y pregunten si es que no se les hace difícil. Dibujas un elipse, su eje de rotación lo mueves un poquito hacia abajo, acá. Y vamos a ir rotando uno por uno manualmente, ¿no? De repente antes de eso vamos dándole color. Voy a darle un color rojo. Vamos a darle acá un poco de ancho. Un poquito más de repente acá. Y ahí voy a rotar. Le hago otro clic para poder ver ese puntero de la rotación. Sin soltar el botón izquierdo, presiono el derecho.
Sin soltar el izquierdo, presiono el derecho, así ve. Sin soltar el izquierdo, presiono el derecho y voy duplicando. Esto se puede hacer más rápido, con más precisión, pero quiero que practiques primero esto. Poco a poco ya te voy dando los tics para que tú lo hagas con más precisión. Ahí está. Ahí tenemos un dibujo. ¿Verdad? Esto lo voy a agrupar. Voy a agruparlo, jóvenes. Selecciono todo, todo así. Todo lo enmarco. Recuerda que el Corel tiene que enmarcarse todo para poderlo seleccionar. Hace un momento te enseñé a seleccionar también. ¿Ya? Se selecciona así. Y lo agrupamos acá arriba. También puedes hacer clic derecho, agrupar. Ahí está. Clic derecho, agrupar también. ¿Ya? ¿Listo? Puedes presionar también Control G. Puedes presionar Control G. Y listo. Ya tengo agrupado, jóvenes. Ahora te voy a enseñar algo acá muy importante, mira. Por ejemplo, ¿esto cuánto medía? A ver, voy a desagruparlo nuevamente ya para saber cuánto medía. O sea, hace clic acá hasta desagrupar. Hago clic por fuera. Repito. Para desagrupar, haces clic acá. Hay un botoncito que dice desagrupar. Haces clic ahí. Clic por fuera. Voy a medir cuánto mide esto. 20 por 50. 50, 100 ya. Para tener una, más o menos calculado. Voy a volverlo a agrupar. Selecciono. Agrupar aquí, ¿no? Ya está, o clic derecho a agrupar o control G. Ya está. Voy a dibujar un elipse aquí abajo de 110 por 110. 110 por 110. Ahí está. No, creo que un poquito más grande. 120 voy a darle, ¿no? Ustedes pueden trabajar con sus propias medidas. Este es un ejemplo cómo se va dando la medida, ¿no? 120. Vamos a darle un color amarillo y un contorno rojo. Clic derecho en el rojo y acá podemos darle ancho, ¿no? Ahí está. Ahora, si yo esto yo quisiera colocarlo encima, pues no va a estar encima. Mira. Ve, se va para atrás. Eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque este dibujito se dibujó primero y el elipse se dibujó después. Entonces, en los programas de diseño siempre hay un orden de capa. El orden de capa es el que dibuja, el que dibujas primero está detrás del siguiente. Así ve. ¿No? Entonces, lo correcto era que nosotros dibujemos primero, como el de acá, como en el ejercicio de acá, dibujemos primero el elipse y luego dibujemos esto, ¿no? Y normal no hubo ese problema. En cambio, acá yo dibujé primero este dibujo y le elipse después, y por eso me generó ese problema de que no lo puedo colocar arriba. Pero sí se puede solucionar. Ahí viene lo que se llama orden, el orden, ¿verdad? Y eso es lo que también te voy a enseñar, el orden. En los programas de diseño hay un orden también y podemos cambiar el orden. Si yo quisiera que este esté arriba, facilito. Le haces clic para seleccionarlo, luego haces un clic derecho y acá está el orden. ¿Ya? Y ahí hay varias opciones que te van a poder ayudar a poderlo subir o tenerlo arriba. O tenerlo arriba. Entonces yo coloco acá, por ejemplo, puedo decirle hacia adelante de la página. Eso significa que va a estar arriba de todos. Esa sería la forma más rápida, ¿no? Podemos hacer delante de, detrás de, avanzar uno. Todas estas son las opciones que nos van a ayudar a ordenar.
Voy a hacerle clic donde dice hacia adelante de la página. Ya está. A partir de ahí van a ver que ya se puede colocar encima. Ahí está. ¿Ven? Preguntas. ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Se está haciendo muy difícil? ¿Está fácil? Pregunten con confianza para poderles explicar nuevamente. Ya tienen que instalar su core, jóvenes. La dinámica es esta, vuelvo a explicar. Yo les explico y ustedes en su break tienen que practicarlo. Y si no te sale, pregunta. Ya preguntan en la reunión, profesor, haga un ejemplo más y estar atentos. Ver la manera, jóvenes. Las clases virtuales tienen sus ventajas, ¿no? Y tienen sus desventajas. Y estar atentos, ¿ya? Yo, mire, por ejemplo, este ejercicio lo estoy haciendo prácticamente dos veces. Es la misma temática, solo que diferente diseño. Voy a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. ¿Ya? Voy a hacerlo con otro color y con color ya. Vamos a volverlo a hacer. ¿Bien? Vamos a volverlo a hacer un diseñito acá. Este diseñito, por ejemplo, también está conformado por dos, por él y por este, ¿no? Dos, un elixir y un conjunto de elixires. Ahí está. Esto también lo puedes agrupar. Entonces tú seleccionas todo y lo agrupas acá, ¿no? Acá está. Y listo, finalizó tu diseño de esta manera, agrupadito. Siempre agrupa cuando normalmente los diseños están conformados por varios dibujos, pues, y hay que agrupar, agrupar. Y al final todo se reagrupa. Vamos a hacer un diseñito nuevamente, ya parecido, a ver. Vamos a hacerlo por acá, voy a hacerlo pequeño, pero con bastante zoom. Dibujamos un círculo nuevamente, le vamos a una medida 100%. 100%. Así. Y vamos a darle un color. En este caso voy a darle, podemos trabajar con un verde. Y le voy a dar un contorno amarillo. Y le vamos a dar un ancho acá. Ahí está, ya. Ahí tengo con la ruedita del mouse. Vamos a enfocarnos. Aumento el zoom para poder ver bien ahí. Y vamos a nuevamente practicar lo que es duplicar el objeto. Vamos a dibujar un círculo pequeño de 20 por 20. 20 por 20, ahí está, ¿eh? 20 por 20. Y le vamos a dar un contorno. 20 por 20 es acá. 20 por 20. Tiene la ventaja que ustedes pueden repasar los videos, ponerle la pausa y practicarlo. Ya está en ustedes. Ahí ya les estoy enviando los videos para que practiquen más. ¿Ya? 20 por 20. Puedes darle otras medidas si tú deseas. Este es un ejemplo nomás. Y le voy a dar un color acá, amarillo, de contorno y un poquito grueso también. Un ejemplo bastante parecido. Ahí. Y el eje de rotación. ¿No? Para que pueda yo ver el eje de rotación, tengo que hacerle otro clic y ahí ya sale el otro estado, ¿no? Eso al principio vimos. Ahí está. Y acá, este eje de rotación lo voy a mover por acá, por ejemplo, el centro, ¿ya? Y voy a rotarlo. Miren. Vamos a rotarlo de esta manera. Así. Va a salir un poco diferente. Porque ya es un círculo, ya no es un elixir. Ahí está. Ahí está, jóvenes, miren. Me parece que no ha salido preciso. Voy a retroceder. Si queremos retroceder, se presiona Control Z. Eso también ustedes saben, ¿no? De otros programas. Control Z y voy retrocediendo para volverlo a intentar. ¿Verdad? Ahora sí, voy a volverlo a intentar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Acá estoy haciendo más pegado, ya. Más pegado. Ahí está. Miren, salió otro dibujito. Más pegado. Todo está en ustedes. Vamos a volverlo a repetir. Control Z. Nuevamente. Voy a hacerlo más separado. Uno, ahí nada más. Otro aquí. Y otro acá. Ahí está. Parece que el eje de rotación no está muy centrado. No me da una precisión exacta acá. Ahí, a ver. No está muy centrado. Vamos a volverlo a repetir. Este eje de rotación es el que debe estar bien acomodadito para que nos dé una mejor posición. Ahí está. Ahora sí ya lo termino, ¿eh? Vamos a terminarlo. Ahí está. Bien. Ahí tenemos, jóvenes, este dibujito. Y si quieres rotar un poco más, puedes aumentarle aquí uno. Acá le voy a aumentar otro. Y aquí lo aumento otro. Y por eso hay que saber duplicar, mírenme. Duplicar con el mouse para poder hacer esto. Duplicar con el mouse para poder hacer esto de acá. ¿Bien? Listo, entonces. Vamos a hacerlo un poco más separado. Ahí. También se puede hacer, miren. Más separado. Y vamos rotándolo y vamos duplicándolo. Depende qué es lo que quieres diseñar. Ahí está. Listo. Vamos ahora sí a agruparlo. Se selecciona todo. Y lo vamos a agrupar acá. Agrupar. Y lo voy a colocar acá. Ahora, puedo aumentarle de tamaño. A esto en grupo. En grupo se le puede aumentar de tamaño también. ¿Ya? Pero ya va a perder la medida del principio. Pero sí se le puede aumentar. Bien, ahí tenemos, jóvenes, ahí tenemos. Espero que vayan practicándolo, ¿no? Practíquenlo, por favor, todo es práctico, todo es práctico. Acá podríamos agregarle texto en trazado, ¿no? Ya mejoraríamos nuestros dibujos, pero poco a poco, no se desesperen, hay que practicarlo. Vamos a conocer ahora un poco de las propiedades del elixir, ¿ya? Un poco las propiedades del elixir, ¿ya? Vamos a hacer una nueva página. Aquí, miren, mira mi mouse. Acá hay un botoncito que es insertar una nueva página. Ya está. Y aquí vamos a conocer las propiedades que tiene un elixir. Unas propiedades exclusivas del elixir. Y con esas propiedades tú puedes hacer ciertos diseños también. Voy a dibujar un elixir, miren, de, a ver, 50 por 50. 50, 50, ya está. Vuelvo a repetir, tú puedes trabajar con tus propias medidas, no hay ningún problema. Lo voy a duplicar. 2, 3, 4 pegaditos, ahí está. Listo. Mira, tú, como te das cuenta, esta técnica de duplicar es... Debes aprenderla muy bien porque la vamos a seguir utilizando, realizando, ¿ya? Ahora, el elixir, jóvenes, tiene tres propiedades muy importantes propias del elixir. Acá están, ¿ve? Aquí está. ¿Ya? Acá está. Elixir, sector, arco. Esas son las tres propiedades que el elixir se puede transformar, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo un elixir, lo puedo convertir a sector, mira cómo se convirtió, y lo puedo convertir a arco, y mira cómo se convierte a arco. Voy a separarlos un poquito mejor para darnos cuenta acá. Ahí está. Arco, mira, lo puedo regresar a ser elixir, puedo convertirlo a sector, puedo convertirlo a arco.
Ya está. Entonces, cuando se convierte a arco o a sector, por ejemplo, miren, este es un sector, acá se activan estos cuadros, estos controles numéricos que representan el ángulo del sector o el ángulo del arco. ¿Ya? Miren, por ejemplo, yo hago clic acá, voy a aumentarle o voy a disminuirle, mejor dicho. Mira cómo se mueve el radio. Se mueve el radio, mira, y el otro también. Si lo disminuyo, mira cómo el radio se mueve. Estoy cambiando el radio del sector. Igualito en un arco. Yo lo hago clic al elipse y lo convierto a arco acá. Y también acá tiene sus valores para poder cambiar el arco, mira. Ahí está. ¿Listo? Ahora, si es que lo queremos hacer más rápido, podemos hacerlo. ¿Ya? A ver, pero que quiero que quede claro esto, que aquí están los valores para que tú puedas trabajar a medida el ángulo del sector o el ángulo del arco. Acá se trabaja. El arco acá también, acá se trabaja, se aumenta, se disminuye, lo que tú quieras. ¿No? Pero hay una herramienta que te va a permitir hacerlo más rápido, más rápido. Voy a terminar esta tercera reunión, jóvenes, y en breve, rápido, vamos a hacer una cuarta, pero así cortita, simplemente para finalizar y poderles explicar algunas, ya bueno, lo último de esta primera clase de Corel, ¿ya? Ya me queda un minutito y tantos, se va a cortar seguro. Entonces regresamos para terminar estas propiedades y por ahí hacer un pequeño diseño basado en estas propiedades que tiene el elixir. ¿Ya? Regresamos rápidamente, vamos a hacer una cuarta. Regresamos rápido, una cuarta cortita nada más simplemente para finalizar. Regresamos.